Bueno, seguimos. Hola, ¿ya está cansada? No, no, no. Ah, vaya, pues. Ok, ya venimos. A ver cómo vamos aquí. Huela, esta creo que ha sido la fila más larga, va. De todas. ¡Ah! 65. Pero van a ir bien cargados. Oh, ahí va con el muchachón con la canasta. Dios, que le vaya bien, pues. Bueno, 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 bueno. Ahí va el muchachón. Tiene un perro y un gato. Y el gato no lo regala. Abuela. Es el tuyo, pues, Trini. Nieto. No es cierto. No me acuerdo. Un niño que pasamos ahí a la casa de él. Y ¡ay, sí es cierto! Es verdad. Ay, pero qué grande está. Sí, está grandecito ya. Abuela, Trini, abuelo, ya va. Bien hiperactivo, mira. Ajá, bien hiperactivo, es bien chinito. Sí. Bueno, bueno, bueno. Aquí le toca bueno, todo. Usted, tú no, de la señorita. Ajá, usted algunas palabras de agradecimiento por haber, bueno, porque ahora le van a regalar $50, pero en una canasta. Sí. Bueno, yo puedo decir que gracias a Dios y a ustedes ya que han hecho el esfuerzo por venirle a compartir esto. Con personas jóvenes. Sí. Y le damos gracias a Dios. Bueno. A ustedes. Bueno, muchas gracias y que disfrute su canasta usted. Pues, gracias. Bueno, ¿y usted algunas palabras de agradecimiento? Igualmente, gracias a Dios. Sí, va. Por la ayuda. Imagina el 324 a comer unos macarrones con crema, salsa natura, bien rico, sí. Pollito. Gracias a Dios y a ustedes. Sí, así es. Bueno, pues, disfrute. ¿Usted algunas palabras de agradecimiento? Pues muchas gracias por la ayuda que nos han traído y les agradecemos por los pasos que han dado para acá. Bueno, está bien. Bueno, ¿y usted algunas palabras de agradecimiento? Pues agradecerles por su buena voluntad de traernos esta ayuda. Bueno, a bueno. Los suscriptores, a los suscriptores más que todo. A los que hicieron posible enviarlos. Uh-huh. Y a ustedes también que han hecho el esfuerzo de venir hasta aquí. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y miren, uh-huh, ahí disfrutando. Hola chiquitín, ¿estás feliz con tu juguete, va? Sí, también. Ahorita que llegues a la casa vas a jugar. Sí. Ya no te aguantas por abrirle juguete, va. Ya no aguanta. Sí. Ah, usted fue la que llegó a la sede, va. Sí. Ah, y mire, de lejos. ¿Desde dónde son ustedes? Desde aquí, mijo. Sí, sí. Ah, pero más allá. Sí, más allá. Ah, sí. Ah, vaya, pues. Bueno, pues. Y usted algunas palabras de agradecimiento porque va a tener su canasta de $50, pero solo en víveres. Ah, pues bueno, decirle gracias ahí a... Bueno, gracias a Dios y gracias al canal, ¿verdad? Por tomarlo en cuenta. A los y todos los colaboradores, ¿verdad? Bueno. Así es de que ahí estamos. Bueno. Y bendiciones para todos. Bueno, muchas gracias, gracias, gracias. Bueno, también ahí la muchachona recogiendo la basura, gracias, gracias. Miren, miren, algunas palabras de agradecimiento. Usted, yo sabía que usted quería dar las gracias. Algo me decía. Gracias porque recibe es una gran ayuda para uno. Ajá. Bueno, bueno, bueno. Y ahí está, mire, ahí está la fila de todas las muchachonas y muchachones ahí recibiendo su canasta básica. Así que lleva lo más esencial, arroz, frijol y de todo eso. Así que vamos a ver aquí. Vaya, estas son las últimas ya van. Huela. Eso. Sí, ¿quién? ¿Por qué? Sí, exagerado, mira. Sí, exagerado, cabal. No, y pesa nada. No, hombre. Y para eso va a ser ejercicio, cabal. Mejor lo para decir que no pesa. No, hombre, no moleste. ¿Ah? Ah, es una foto que le tomó el Chele. No, cuando dejó de uno. No, hombre. No, porque es mejor de dos. Entonces dice que está exagerando. Oye, qué chiva está, borracho. Sí, no. No se ve que está exagerando. No, no se nota. ¿Sabes por qué te digo que la tomé? Eso, pollín. Dele, pollín, con todos los power. Bueno. Lo que pasa es que le digo que la tome así, porque ya si esa da como para Instagram. Entonces, si la toma así. La canasta ya está. Ajá. La canasta. Ay, Dios, don Johnny. Ya está dormido. No le pesa la canasta. No le pesa la canasta. No le pesa la canasta. Está bueno que haga. Foto. Sí, sí, sí. Como político. Foto como en la campaña. La canasta. Sí. Foto como político.
Sí. Puede. Gracias por la ayuda. Bueno. Y sus amistades de trabajo siempre. Bueno, muchas gracias. Amén. Gracias. Por eso le dicen el alcalde. Ajá, el alcalde, porque puro político se ve ahí con una canasta. Ajá, alcalde. Ah, bueno. Ok, dos cachorritos. Bueno. Me lo voy a llevar, ahí está él. Ahí se la va a llevar la muchachona. Vamos, sí, ahí siga. Muchachona. ¿Qué pasó, gordo? ¿Está cansado? No, nada va, gordo. Ahorita no va. Cinco cachorritos tiene. Juela usted. Vaya, gorda, ¿vos te falta? ¿No tenés ni uno todavía? Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Y aquí viene? La primera vez no lo hizo porque le dimos doble ayuda. Oh, canasta. Ok, canasta ahí. Mira, Nayeli, bravo, para la foto. Yo no me la he puesto solo para eso. Vaya. La primera, qué barato. Discúlpame, pero es que búllame solo porque no quiero pelear. Pobrecita la Nayeli. Sí, estamos más que ya la va a marcar ya. La primera canasta que lleva y para marcar. Ay, no. Sí, ¿ah? Me imagino a la Nayeli de 70 años. Ah, Dios guarde. Bueno, que le vaya bien. Obvio, estoy potente. Bueno. Por lo menos yo no me he quedado repartiendo solo con el perro. No, gordo. Gracias. Vela, gordo. Ya no va a poder ya jalar ninguna. Un botón rojo, por favor. Vela. Sí. Bueno, y ahí está. Ah, ya terminaron con los tickets. Ok. Ah, ya terminaron con los tickets. Ah, ya estuvo los tickets. Ya estuvieron los tickets. Los que están acá son los que se notaron de último, todos. ¿Hay alguno que no, que tuviera ticket o algo? Nadie. Sí, es. Ok. Vaya. Y quiero ver qué más. Ah. ¿Este quién? Ok. Contala, porfa, Sapo. Ok. De aquí no hay nadie pendiente. Creo que no. Ok, perfecto. Ahí va a recibir su canasta. Gracias. Bueno, gracias. Que le vaya bien. Sí. Bueno. Que me duelen las plantas de los pies. Sí. ¿Cuántas sobran? 1, 2, 3, 4. 13. ¿Y hay cuántas 13, personas? Hay personas como 20. ¿Cuántas personas hay? Pues la. Ah, pues no alcanza. 17 hay. 19. Pues la. Pero como ya las tienen anotadas, pa. Ajá, es mejor. Ahí tienen en total. La segunda no la tienes todavía. Es que algunos ya fueron de los que tienen la mona ahí anotado. Eran de otras comunidades. Eran de otras comunidades. Es cierto. Bueno, aquí Don Johnny decide qué va a hacer. Pero seguro tiene que venir alguna cosa. Pero sabes que lo bueno que la gente que teníamos anotada salimos. ¿Te dieron bien? Salimos bien. Sí, es cierto. O sea, son extra. Ajá, estos son extra. Es cierto, salimos bien. Sí, salimos bien. Ajá. 19 personas y 13 canastas. 13 y 19. Vaya, pasen por acá, por favor, los que están usados. Ok. Pasen por acá. Ok. Una media luna. Así, ¿ve? Solo ellos. Ok. Media luna hacia acá, sí. Ok, una media luna. Ey, sí saben, vamos. Una media luna. Para que todos estén así, los que estén anotados, que estén anotados, que estén así en primera fila. Los que están anotados adelante. Los que no, entonces. Pues, es que todos. O sea, todos háganse así. Ajá, todos. O sea, no dejen a nadie atrás de ustedes. Todos a verlas todos. Ajá, todos así enfrente. Para aquí, para esta parte de aquí, ve. Pero todos que queden enfrente, ni uno detrás de ustedes. Vaya.
Exacto, así, así, así. ¿Ustedes tenían anotados 19, todavía? ¿Qué falta? 19 personas y 13 canastas. Ok, perfecto. Bueno, ya. Pues sí, bueno, ya. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. 20. Ok, la mona está contando ahí. 20. 20. Ok. 20. Y tenemos 13 canastas. Vale. Tenemos 20 personas, 19 canastas. Las tiramos a la garduña. 13 canastas, 13. ¿Cuántos dije yo? 19. 19, dijo. No, pero ya. Ando dando revesado. Ya es ahora, ahorita. Bastante. No, no, la hora, ya como que la del COVID, como dijo la Emily. La vacuna ya. Va, entonces tenemos 13 canastas y 20 personas, o sea que 7 personas de ustedes o 7 familias se quedarían sin canastas. ¿Está bueno? Con tan solo que no sea yo. Uno de esos, vaya, de ustedes 20, pregunto, ¿quién está inconforme porque no estaba anotado? Que diga, es que este Trini, malo, mala onda. No, diga ahora o calle para siempre. No, lo que puedo decir yo es de que el grupo que ustedes le dan la oreja, la cantidad de gente que iba a anotar, sí, era poca. Ajá, exacto. Entonces usted sabe de que él iba a ser así uno que ustedes le dijeran a él. Exacto. Entonces él no podía sobrepasarse de lo que ustedes le han dado, el tanteo de la gente que iban a subir. Sí. Entonces había que querido, pues no podía. Así acá. Dormido. El propio, bueno, y el que no, pues, ¿verdad? Hay que darle gracias a Dios, que recibió, bueno, ¿verdad? Pero la bendición llegó para el que la recibió, pues, y sí, gloria a Dios. Exactamente. ¿Verdad? Y gracias a Dios, primeramente, y a ustedes que han hecho un gran esfuerzo en poder traer estos alimentos a la gente.